Hola Speedcuber, el día de hoy te traigo la review del Kiji Wuwei 3x3. Bueno, vendría a ser la línea Wu de Kiji, muchos lo han pedido. Y hay en presentación negra y en stickerless. Y esta revisión lo va a hacer Ernesto, allá vamos. Y bien, aquí ya tenemos el cubo. Este va a ser un video exclusivamente para el Wuwei de Kiji. Este, ampliando un poco más, este es el primer cubo 3x3 de la línea Wu de Kiji, así que es un tanto especial, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. De las primeras impresiones vemos la caja, que es bastante interesante, es lo primero en lo que nos fijamos, pero en realidad es lo de menos, así que vamos a abrirlo a ver qué tan bueno es su giro y con qué accesorios viene también. Aunque me parece que a simple vista parece que no viene con ningún accesorio, así que vamos a abrirlo. Ya, le quitamos la bolsa y ahora vamos a intentar abrir. Es muy parecida a una caja de GAN, tiene su segurito acá y se abre, ¿no? Igual a una caja de GAN. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, viene con el manual clásico de Kiji, y me parece que ya no viene con nada más. La caja es muy parecida también al GAN RSC, al GAN más Rubik, bien parecido. Ahora lo que nos importa es el giro, así que vamos a ver qué tan bueno es. Y vamos a ver lo de siempre, ¿no? Que es el esquema de colores, el corte de esquinas y el corte inverso también, que son las cosas más importantes que debe tener un cubo. Y este cubo es bastante estable, es muy 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 parecido a un Valk 3. Eso lo notan tan solo por el sonido. Suena bastante, como un Valk 3 en realidad. Este cubo es magnético y no viene con color primary adentro, viene demasiado ajustado, aunque sí, sí viene con color primary, pero en las esquinas, no en las aristas. Sí, tengo entendido que el Thunderclap versión 3, ese sí viene con primary adentro, entonces son cosas distintas, ¿no? El Valk 3 por otro lado es muy similar a este, ya que no tiene primary adentro, y el Valk Power magnético sí es equivalente al Thunderclap versión 3, porque ambos tienen primary adentro. Entonces su giro es muy similar. El cubo nos viene muy muy ajustado, como podemos ver. Bien, demasiado ajustado, pero aún así gira excelente. Y vamos a ver qué tan bueno es su corte de esquinas con este, con esta tensión. Sí. Vamos a ponerlo acá. Sí, corta sin problemas. Una cosa para aclarar es que viene muy lubricado, así que de fábrica no van a tener quejas sobre eso. Viene muy lubricado. El corte de esquinas es excelente para el, aunque ahí a mitad, en línea con línea me parece, ya no corta ya. Pero eso se puede arreglar con desajustándolo un poco, y claro que se puede justificar porque ahorita está muy ajustado. Vamos a... Pero tiene un corte decente, definitivamente. Sí, vamos a ver el corte inverso. Ahí ya no corta ya. Pero bueno, acá ya estamos casi a la mitad. Corte inverso a la mitad es solo GAN puede, creo. Ahí lo tenemos. Y sí, tiene también un decente corte de esquinas para el ajuste que tiene. Así que es un excelente cubo y una excelente opción, cubo de gama media. El esquema de colores es exactamente igual a los tradicionales de Kiji. El azul apagado, el tono hot bright típico de Kiji. Así que como ya es de costumbre en este tipo de reviews de 3x3, les voy a traer un promedio de 5 y vamos a ver qué tal me va. Y bueno, voy a mezclar el cubo. Hay que tener en cuenta de que no he tocado las tensiones de este cubo totalmente de fábrica, así que está tal y como lo he abierto.
Y bueno, el promedio salió 9.90. El cubo ha estado bastante ajustado, así que yo sinceramente les recomiendo que lo desajusten un poco, porque se traba, tiene un poco de traves. Pero bueno, ya es un cubo de gama media y depende cómo lo personalicen ustedes a sus usos. Y bueno, SpeedCuber, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, dale like, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para recibir más notificaciones de nuestros próximos videos. Eso ha sido todo. ¡Chao!